Bienvenidos a otro programa más de Cómo están las cosas, el espacio a través del cual pues estaremos asesorando en ciertas actividades, ciertas situaciones que tienen que ver con lo público, con lo privado, con la esfera personal. Es a través de este medio a través del cual le queremos generar claridad respecto a algunas dudas. Bueno, y hoy vamos a continuar precisamente porque es un tema extenso, es algo que merece que le demos una minuciosidad en su contenido a todo este aspecto de lo que es la seguridad social y lo que estamos tratando en estos últimos formatos, pues vamos a tratar en lo sucesivo muchos más a través de un profesional del derecho que nos está asesorando y que nos va a dar claridad. Bienvenido de nuevo, abogado Falminson, ¿cómo está usted? Muy bien, Leonardo, muchas gracias, muy contento de estar nuevamente en este programa para transmitiendo para la comunidad guarneña. El propósito aquí es precisamente es exprimirle todo ese conocimiento que usted tiene, abogado, en el sentido de lo que es toda esta situación de seguridad social. Vamos a hacer una aclaración. El concepto pues es de que muchas personas creen que un abogado se las conoce todas y no, de todos modos los profesionales del derecho tenemos ciertas áreas en las cuales nos especializamos. En el caso del mío, pues yo soy abogado y pues yo manejo lo que es parte administrativa, civil, lo que es tránsito y transporte, igual comercial. Pero de resto hay otras situaciones que como ameritan más cuidado, pues es necesario que uno se involucre a estudiarlo más y pues hacer las especializaciones, que esa es una de sus ramas especiales, abogado Falminson. Bueno, entonces para que continuemos, a ver, hemos hablado todo esto, las pensiones, todo esto, las cotizaciones, todo eso, para que continuemos con la misma dinámica, ¿en qué consisten los incrementos pensionales y a quiénes benefician los mismos? Claro que sí, Leonardo. Los incrementos pensionales, inicialmente tenemos que hablar de que es una prestación económica que está establecida en el artículo 21 del decreto 758 de 1990. Es un decreto que es muy importante porque era el que permitía, o era el que más bien con anterioridad a la expedición de la ley 100 de 1993 aglutinaba la mayor cantidad de pensionados, era la norma que les aplicaba, y este decreto establecía particularmente este incremento pensional. Es un beneficio que se le da al pensionado para acceder a la pensión de vejez y que adicionalmente pueda disfrutar de estos incrementos cuando tenga un cónyuge o cuando tenga hijos a cargo. Caso concreto, desmenucemos bien esa situación. De pronto dentro de su práctica laboral, profesional, por ejemplo, un caso concreto, ¿cómo lo podemos dilucidar? Claro que sí. Para mencionar, por ejemplo, uno de los múltiples casos que he tramitado hasta el momento. Un pensionado de hacía más o menos 10 años se acerca a nuestra oficina a consultarnos si tenía derecho a los incrementos pensionales. Él nunca lo había reclamado, pero recibió su pensión hace 10 años. Podemos determinar con base en la resolución del Instituto de Seguros Sociales, que era quien en su momento le había reconocido la pensión, de que efectivamente le habían aplicado el decreto 758 de 1990, ¿cierto? Este pensionado estaba casado hacía más o menos 30 años y tenía un hijo que era inválido. Por este solo hecho, él tenía derecho de, al momento de que se le hubiera reconocido la pensión de vejez, de que se le hubiera empezado a pagar unos incrementos pensionales, que corresponden a 500, por la cónyuge del 14% y por el hijo inválido que tenía a cargo del 7%. En esta medida se presentó pues la correspondiente acción, ya el afiliado que nos consultó en la oficina ya en este momento se encuentra recibiendo su derecho al incremento pensional, pero tiene una pequeña como particularidad este caso. Ese pensionado, en este caso, al haber reclamado su derecho 10 años después de haberse causado el mismo, se le afectó por el fenómeno de la prescripción, claro, unos incrementos, como quieren, unas mesadas que siguen causando periódicamente. Solo pudo disfrutar de ese incremento pensional en los últimos 3 años, a partir de la fecha que se presentó la correspondiente reclamación. Claro, lo que habíamos manifestado en el programa anterior, que hay unas prestaciones que se pierden por efectos de la prescripción. Entonces mire que quizás eso es lo que estamos tratando de que la gente vaya entendiendo a través de este de un medio, y personas como el abogado Falminson, pues que nos está asesorando en este punto de vista, que tengamos claridad. Miren ustedes, quizás hay personas en esa misma situación, mire, terceras personas o que están al menos en nuestro núcleo familiar, quienes van a incrementar esa mesada que nos va a ingresar. Pero mucho cuidado, que si se dejan pasar un cierto tiempo, prácticamente
tres años es lo único que se logra recuperar. Más de ahí ya se pierden algunas prestaciones que, vuelvo y reitero, más adelante los estaremos dilucidando. A ver, entonces todas las personas que se encuentren disfrutando de una pensión pueden disfrutar de estos incrementos. Leonardo, es válida la pregunta y es muy importante porque cada pensionado tiene que entender, o más bien se debe de establecer en cada uno, en cada caso puntual, qué tipo de norma fue la que se le aplicó al pensionado para definir su derecho pensional. En esta medida, no es lo mismo hablar de un pensionado al cual se le aplica la ley 100 de 1993 o la ley 797 del 2003, que aquel pensionado al que se le aplica el decreto 758 de 1990. En principio se dice, solamente tienen derecho a reclamar los incrementos pensionales aquellas personas que disfrutan su derecho a la pensión en virtud de ese decreto 758 de 1990, que es el que consagra los incrementos pensionales que hoy estamos discutiendo en este programa. Mire que son cosas que no son fáciles de dilucidar, de que no son cosas que se van a, que uno las puede deducir por una básica lógica, no. Eso necesita un estudio exhaustivo, un estudio jurídico de todo su, de toda esta temática. A ver, abogado, ¿existen requisitos adicionales para acceder a estos incrementos pensionales, aparte de tener la calidad de pensionado por esta norma que usted nos refiere, o qué más podemos adicionar a este, en este sentido? Claro que sí, Leonardo. En principio se dice, entonces, hacemos el estudio, cada pensionado debe determinar cuál fue la norma que se le aplicó para el reconocimiento de la pensión. Una vez estemos en el supuesto de que fue el decreto 758 de 1990, ya se proceden a estudiar los requisitos que establece el decreto 758, el artículo 21, 22 y siguientes de esta norma. Esencialmente los requisitos son, si vamos a reclamar los incrementos por cónyuge, entonces tiene que haber una cónyuge. Ya la Corte Constitucional ha asimilado en todos sus efectos la compañera permanente, claro. Entonces podemos hablar indistintamente de cónyuge o de compañera permanente, ¿cierto? Pero este cónyuge y este compañero permanente que pretenden ser beneficiarios de estos incrementos pensionales tienen que tener adicionalmente otra característica, y es que deben depender económicamente del pensionado. Esto es, si ese cónyuge o ese compañero permanente trabaja, no tendría derecho a los incrementos pensionales. O si tiene unos bienes propios que le generan rentas o realiza unas actividades comerciales que le generan unos dividendos que le permiten sustentarse económicamente, no tendría derecho a estos incrementos pensionales. Porque la naturaleza de los incrementos es como, si se quiere, una ayuda para este pensionado para que su cónyuge, que no percibe ingresos adicionales, pueda acceder a estos incrementos pensionales. Entonces queda muy claro. Si el compañero, la cónyuge o labora, no se causan esos beneficios. No se causan, ¿cierto? Adicionalmente también tenemos, Leonardo, que estos incrementos también pueden concederse para los hijos menores de edad. El decreto 758 establece que es los hijos hasta los 17 años de edad, hasta los 16 años de edad o hasta los 18 años de edad si se encuentran estudiando, ¿cierto? Entonces, también procede para estos hijos si se encuentran en estas circunstancias específicas. O ¿en qué porcentaje? ¿En qué porcentaje? Sí, muy bien. El porcentaje sería, para la cónyuge sería del 14%, que en la actualidad asciende a una cifra más o menos como de 104 mil pesos mensuales que va a recibir el pensionado como beneficio por esta cónyuge que depende económicamente de él, y en un 7% por cada uno de los hijos que cumplan los requisitos para acceder a estos incrementos pensionales. O sea, se equipara como al hijo que tiene alguna discapacidad en este sentido. Sí, en este caso tendríamos de que el hijo está imposibilitado para sustentarse o para obtener como unos ingresos en razón de sus estudios, de su minoría de edad hasta los 16 años, o en razón de sus estudios, razón por la cual se presume que no puede trabajar, y entonces se le da como este auxilio, este incremento pensional para que pueda... ¿Ante quién se realiza esta reclamación? Sí, Leonardo, esta reclamación se tiene que realizar ante Colpensiones como administradora del régimen de prima media. Recordemos que antes de la ley 100 de 1993 solamente existía el Instituto de Seguros Sociales, ¿cierto?, como administrador de este fondo de pensiones. Entonces, estos incrementos no los reconocen las administradoras de fondos privados, las que administran hoy en día el RAIS, Protección, Porvenir, estas administradoras no reconocen. Esa reclamación se presenta entonces ¿ante quién? Hoy en día, ante Colpensiones. Entonces, aquí vamos dilucidando que si es más beneficio, ahí se sacan beneficios de cierto régimen por el cual nos
nos puede cobijar la pensión. Aquí vamos aclarando y generando mucha, mucha en este aspecto situaciones que nos van a beneficiar. A ver, ¿cuál es de pronto? Pues entonces ese porcentaje ya queda claro. Cónyuge 14% y los hijos que tengan, pues que no estén en posibilidad de causarse sus propios gastos, otro 7%. ¿Y opera hasta que eso tiene límite o no tiene límite? ¿Cómo sería la situación? Sí. El artículo 22 establece de que estos incrementos subsisten hasta cuando se den las causas que lo originan. En esa medida, el incremento por cónyuge a cargo o por compañera permanente tiene razón de ser hasta cuándo. Hasta cuando esta cónyuge exista, es decir, si llega a fallecer la cónyuge o el compañero permanente, hasta ahí llegarán esos incrementos pensionales. Exacto, sí, eso lo... O si la pareja se llega a separar, o si la pareja llega a conseguir un trabajo o una actividad que le genere ingresos económicos, hasta ese momento iría, porque ya no tendría sentido hablar de los incrementos pensionales, toda vez de que desaparece la causa o el motivo que le da lugar a los mismos. Y lo mismo pasa para los hijos. Cuando alcancen esa mayoría de edad, cuando alcancen esas edades máximas, ya desaparecería la causa que le da origen a los mismos. Entonces, solamente hasta que cumplan la mayoría de edad. Los 17 años si no están estudiando, o ya los 19 años de edad. A ver, vamos a hacer aquí de pronto, antes de irnos a un pequeño corte, Falminsor, a ver, hay veces que el compañero, la cónyuge, cualquier situación entre los dos, quieren unir las semanas cotizadas para acceder a la pensión. ¿Cuándo opera este beneficio? Sí, Leonardo, este es un tema que vamos a tratar próximamente porque amerita como una sesión independiente para que sea tratado. Estamos hablando de lo que es la pensión familiar. La ley permite que, reuniéndose en ciertas características entre los cónyuges o los compañeros permanentes, se pueda sumar esas semanas de cotización para que entre los dos accedan a una pensión de vejez, ¿cierto? Entonces se deben de reunir unos elementos propios, los cuales estaremos tratando en una próxima sesión. Bueno, muy bien, de todos modos, mire que estamos generando espacios a la comunidad para que tengamos claridad. Permítanos irnos a un pequeño corte comercial y ya retornamos. Gracias por continuar en este espacio. ¿Cómo están las cosas? Bueno, Falminsor, a ver, entonces, por ejemplo, pues es que esto es de casuística, es que esto no son cosas traídas de los caballos, ni mucho menos, esto es del cotidiano devenir. A ver, Falminsor, sé de un caso de que hay un señor que tiene un hijo que tiene una invalidez o una discapacidad, pues una persona ya él tiene, más o menos tiene sus 35 años, y también pues él de todos modos tiene por aparte, porque luego pues conformó otro hogar y tiene dos hijos menores.
Entonces la pregunta es, ¿hasta dónde hay limitante para cuántos beneficiarios, cuántas personas, un cónyuge? Es decir, toda esta situación, mire que es que todo se va volviendo una serie, una gama de situaciones. Entonces el caso concreto para él, ¿cómo operaría? ¿Qué lo beneficia? ¿Si tienen los derechos estas personas o cómo sería? Claro, entonces inicialmente tendríamos que establecer este caso de que este señor del que usted nos habla sea un pensionado, de que se le haya aplicado el decreto 758 de 1990. Recordemos que este decreto se puede aplicar por dos vías. Una, porque haya adquirido el derecho por aplicación directa del decreto 758. O la segunda, por el régimen de transición. El régimen de transición que permite remitir a la norma anterior, ¿cierto? Ay, pero permíteme un momento. Bueno, vamos a dejar muy en claro. Vamos a dejar muy en claro que esta persona accede, pues, opera cuando ya está pensionado. Listo, dejemos muy en claro que operas para las personas ya bajo una pensión. Y lo segundo es que debemos dejar en claro que opera solamente para el régimen de prima media, que es el que manejaba el anterior Instituto de Seguros Sociales y que luego pasó a Colpensiones. Entonces vamos dilucidando esas dos diferencias bien en claro, ¿cierto? Claro, claro, tiene que ser claro. Estamos hablando, en este caso, de un pensionado por el Instituto de Seguros Sociales o por Colpensiones, ¿cierto? Exactamente. Porque los fondos privados no reconocen estos incrementos pensionales. Entonces, para el supuesto del que usted está hablando, un hijo inválido que ya ha sido previamente declarado como inválido para sus efectos legales, se entiende que aquella persona es inválida cuando pierde un 50% de la capacidad laboral. Entonces, si ya hay una calificación previa, tendremos de que ese hijo, así tenga los 35 años de edad, tendrá derecho a disfrutar esos incrementos pensionales. ¿Por qué? Porque están en esa situación que contempla la ley. Hijo inválido, eso. Pero que dependa económicamente del pensionado. Porque si ese hijo inválido, por esa invalidez, tiene una pensión de invalidez, decimos de que no tiene derecho a obviamente, pensionales. Porque sería causarle dos beneficios. ¿No? Exactamente. Entonces, esa invalidez, si no representa un beneficio económico para él, es decir, si depende económicamente del pensionado, podrá acceder al incremento pensional. Y adicionalmente usted mencionaba, no, pero es que esta persona tiene otros 3, 4 hijos puede tener. Entonces, la ley también establece, este decreto establece de que solamente podrá causarse un monto del 42% de los incrementos pensionales entre cónyuge e hijos. ¿Qué importante es eso? Lo que quiere decir de que no significa de que si un pensionado tiene, por decir algo, 8, 10 hijos, como eran las familias numerosas que se llamaban antes, en el territorio colombiano podría acceder a un incremento del 7% por cada uno de ellos. No, la ley establece una limitación hasta el 42%, ¿cierto? Y estos incrementos subsisten ¿hasta cuándo? Hasta cuando subsistan las causas que le dan origen. Es decir, cuando bueno, cada uno va alcanzando los 18 años de edad, va perdiendo ese derecho a los incrementos pensionales. Bueno, miren qué importante es. A ver, entonces, desde ese punto de vista, a ver, Falmison, ¿cuánto tiempo tiene un pensionado para quemar esos incrementos pensionales por el cónyuge o por estos hijos que tengan derecho a sus beneficios? Sí, importante la pregunta y tiene que ver un poco con la que respondíamos anteriormente, ¿cierto? Se ha debatido de si los incrementos pensionales tienen las características propias de la pensión, es decir, si están dotados con esos elementos de la imprescriptibilidad que se le asigna a las pensiones. Es decir, la discusión aquí sería, si no reclamo los incrementos en los 3 años siguientes a tener derecho a ellos, entonces el pensionado perdió el derecho ya a reclamar esos incrementos pensionales, o diremos de que únicamente se afectan como esas mesadas pensionales que no se reclamaron. Pues sobre el tema se ha hecho mucho. Ya recientemente hay una sentencia de la Corte Constitucional, se me escapa el número, se me queda yendo para la próxima sesión, donde se establece de que los incrementos pensionales no prescriben, así no se reclamen en los 3 años inmediatamente siguientes a la fecha en que se causaron. Recordemos, por ejemplo, para hablar de unos derechos en materia laboral, usted sale de una empresa y si usted, por decir algo, pasan 5 años y usted no reclamó las prestaciones sociales, se entiende que a los 5 años, cuando las vaya a reclamar, ya un juez les va a decir, no, qué pena, usted ya perdió sus derechos, porque tenía 3 años para reclamar, por decir algo, la liquidación de las prestaciones sociales, las vacaciones. Como no la reclamó, esos derechos son renunciables, perdió ese derecho ya. Pero con la pensión y con los incrementos pensionales, no pasa eso. Usted lo puede reclamar en 10 años y le van a dar el derecho. Lo que sí es que no le van a pagar los 10 años de los incrementos, sino que únicamente le van a pagar 3. Los 3 años inmediatamente anteriores a la fecha en que se presentó la reclamación. Y que eso pues es un reconocimiento que tomamos muy importante porque son 3 añitos donde retroactivamente le juntan toda esa plática y se la pagan, pues eso es un dinerito extra que pues a nadie va a disgustarle, ¿cierto? Sí.
A ver, entonces desde el punto de vista, miren, lo importante que es uno estar al orden del día, tener conocimiento, cómo están las cosas en el ámbito personal también. Recuerde que estas asesorías las podemos prestar al frente del Bancolombia, aquí subiendo para el parque principal de Guarne, en el segundo piso. Allí pues estarán atendiendo el abogado Falminsor, como también estará el abogado Camilo Londoño. De todos modos son situaciones de las cuales usted acérquese simplemente a preguntar, usted no tiene ningún problema de saber cómo está su situación. Bueno, para continuar con el tema, pues que es muy importante, a ver, ¿cómo pueden saber las personas que nos escuchan en este momento y que nos ven por este preciso canal? Si tienen o no derecho a los incrementos pensionales que usted nos refiere, ¿cómo concreto? Pues ya hemos dilucidado, ya hemos mirado que sí, los de 16 años o los 18 si estudian o la cónyuge o la compañera, pero de pronto hay veces situaciones donde a ver, resulta que dentro de esta, no sé cómo decirlo, pero el señor que se casó, se divorció, la señora está por allá, no tiene ingresos, pero está con una compañera nueva, de pronto ella tampoco tiene, o ¿cómo opera toda esta situación en esta materia? Claro, sí. Aquí en Colombia se dan, de hecho ya lo habíamos dicho anteriormente, que se protege tanto a la familia que se forma por los vínculos religiosos, como la familia que se genera como una situación de hecho, unas convivencias de uniones maritales de hecho, ¿cierto? Exacto. Entonces, para todos los efectos tenemos de que es lo mismo la cónyuge y la compañera permanente. Entonces decimos, ¿qué pasa con aquel pensionado que tiene una cónyuge, se separó de hecho de esta cónyuge, pero en la actualidad convive con una compañera permanente? Exacto. Entonces, tiene derecho a reclamar los incrementos pensionales, pero entonces, ¿por qué los va a reclamar? ¿Los va a reclamar por la cónyuge o va a reclamar esos incrementos pensionales por la compañera que es con la que vive en la actualidad? Aunque pueda parecer como algo muy alejado de la realidad, es más común de lo que pudiera parecer. Es más común, ¿cierto? En las situaciones están al orden del día. Las parejas se separan todos los días, se casan todos los días, pero ocurre algo en particular. Cuando se están separando, no realizan como lo que se llama en derecho la liquidación de esa sociedad conyugal, no realizan la cesación de esos efectos civiles del matrimonio, sino que constituyen un vínculo de hecho con otra persona. En este caso, el incremento pensional se reclamaría no para la cónyuge con la cual el pensionado convivió 20 años, sino para la compañera actual, la compañera con la que lleva conviviendo ya 3, 4, 5 años. Porque si bien tiene un vínculo religioso, un vínculo civil que está vigente, lo cierto es que estos incrementos pensionales tienen ocasión, es con la familia que se tiene en el momento, con un vínculo que se tiene en el momento, busca proteger esa unión de la familia que está en la actualidad. Ese vínculo de hecho que está en este momento, en este caso los incrementos pensionales, tiene más peso que aquel vínculo civil que lo tenían con anterioridad y que no ha sido disuelto y liquidado. Los incrementos, en este caso puntual, se reclamarían es para la compañera permanente con la cual convive en la actualidad el pensionado y no para la cónyuge con la cual se separó, digamos, hace 5 o 10 años, así con esa cónyuge haya convivido por espacio de 20, 30 años. A ver, que precisamente de su respuesta, abogado, surge algo que es muy importante, llamar a la comunidad a que hagamos saber que un saneamiento, a que hagamos de esa parte personal también tener al día todas las situaciones. Es que verdad que hay personas que son casadas, no se han divorciado cuando es matrimonio civil, no han hecho cesación de efectos civiles si es matrimonio religioso. Desde ese punto de vista es invitar a la comunidad, hombre, organicemos toda esa parte en lo personal. Si usted ya no convive con la persona que se casó, ¿para qué tener el vínculo ahí vivo? ¿Para qué tener esa situación ahí sabiendo que de pronto es más claro si ya optó por otra familia, si ya se mezcló con otra compañera? Pues empezar a dejar esas situaciones claras, no dejar vínculos por allá que posteriormente, porque uno pues fallece y vieran todos los problemas que va dejando la comunidad. En ese sentido, por ejemplo, ¿qué le podemos manifestar a las personas que nos ven por este medio en cuanto a invitarlos a que organicen esa parte de un divorcio, una cesación de efectos civiles, una liquidación de una sociedad conyugal? ¿Es engorroso, no es engorroso? ¿Qué nos puede recomendar usted desde el punto de vista, abogado? Sí, para el trámite de la liquidación y la cesación de los efectos civiles del matrimonio, es muy conveniente que lo hagan. Es de mucha frecuencia que una pareja
casados, se separan, llevan 10 años separados y apenas en los 10 años vienen a tratar de legalizar esa situación. El trámite es muy sencillo, se puede hacer de mutuo acuerdo, lo que implica un trámite notarial. Un trámite notarial se demora 1 o 2 meses, si lo hacen de mutuo acuerdo el costo es muy bajo y es lo más sano, ¿cierto? Para evitar como que el conflicto de pronto escale, simplemente entender que si ya no es posible continuar esa vía de pareja, esa vía en comunidad, lo más sano es poner fin a estas situaciones, porque recordemos que con el matrimonio se crea lo que es una sociedad de bienes, una sociedad conyugal, es decir, que todos los bienes que se consigan durante el matrimonio van a entrar a ser parte de ese activo que es partible cuando se vaya a liquidar. Bueno, entonces, tenemos que tener en cuenta esa situación. Abogado, muchas gracias. Esta es otra culminación de otro espacio más de cómo están las cosas. Esperamos que nos sigan viendo, esperamos sus comentarios en la red social también, cómo están las cosas, guarne@gmail.com. Muchas gracias por continuar con nosotros. En otro espacio nos veremos.